marco del Foro Franco-Mexicano para la Investigación y la Innovación, el investigador del CINVESTAF, Rogelio Lozano, recordó que la colaboración México-Francia en materia de computación y control automático tiene una larga historia de más de 20 años. Esta cooperación se ha visto cristalizada con uno de los más importantes proyectos de los últimos años, la instalación en México hace 5 años de la Unidad Mixta Internacional del Laboratorio Internacional en Control Automático e Informática, que forman parte del proyecto de colaboración CNRS-CINVESTAF. Empezó el 1 de abril del 2008 y claro, antes hubo que trabajar, digamos que por varios años hubo otro tipo de colaboración, desde colaboraciones así binacionales de entre dos o más personas, otras estructuras como que se llaman PICS o laboratorios virtuales donde había más personas que se visitaban y trabajaban en temas específicos. Y después de tener buenos resultados de esas colaboraciones, se decidió optar por un laboratorio que se llama Unidad Mixta Internacional. El CNRS, el Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia, propuso a CONACYT y a CINVESTAF el crear este laboratorio bilateral entre los dos países. El doctor Lozano mencionó las diferencias entre un laboratorio virtual y una unidad mixta internacional, entre las que destaca el poder montar una maestría. Una es de que debe de, que Francia envía, primero que hay unos muros, como lo vemos aquí, tenemos muros, o sea, el laboratorio no es virtual, sino que lo que está aquí adentro es principalmente lo que es la UMI, y segundo, que debe haber investigadores de ambos países en forma permanente, mexicanos que ya trabajamos en Francia, que fuimos enviados acá, fuimos afectados aquí. Estamos pagados por Francia para trabajar en este laboratorio. Eso hace la diferencia con respecto a un laboratorio virtual en donde son visitas cortas de una semana, un mes, mientras que aquí son años. Un laboratorio virtual difícilmente podrá montar una maestría porque no están aquí suficiente tiempo. Mientras que una unidad mixta internacional, una UMI, sí puede y sí pudo montar una maestría. Es una maestría en sistemas autónomos de navegación. El laboratorio franco-mexicano, enfocado en ciencias de la computación, incluye a investigadores de 15 universidades francesas y 12 mexicanas. Es la primer UMI en este campo en América Latina y el sucesor directo de las dos principales redes franco-mexicanas en el campo, la AMI y la AFMA, ambas creadas en 2002. Tenemos ya varios años trabajando en el control, el diseño y construcción de aviones y de helicópteros miniatura. Entonces, ahí hay ciertos conocimientos que pues un grupo de estudiantes, inicialmente fueron estudiantes que estuvieron en Compiègne, en Francia, y que regresaron luego a México y que son parte ahora de esta UMI. Y ahora eso lo extendimos a mini submarinos y también a exoesqueletos. Estas dos últimas partes no trabajábamos en ellas en Francia, entonces queríamos también agregar algo más. Para el investigador del CINVESTAF, el acuerdo de renovación CNRS-CINVESTAF reafirma el compromiso del laboratorio por seguir generando mayor producción científica, educación de alto nivel y diseños originales de ciertos prototipos.